Señores, muy, muy buena. Ya hemos escuchado algún guapo por ahí por el fondo. ¿Eh? Vemos que hay gente, como estamos en un bar, está bebiendo. Señores, salgo realmente relajado. Paquirrín se ha tirado a ese monólogo ya. ¿Eh? Un programa maravilloso, os ha encantado desmontando a Paquirrín. Yo voy a intentar también ahora coger esa línea de programa. Yo voy a intentar tocarle un poquito el nombre, a ver si consigo que sea montando a Manu. ¿Eh? Hay risa sobre todo entre el público femenino, por lo tanto creo que voy a seguir con Andaluces Levantados. Señores, lo que le dejo uno tranquilo, obviamente, una vez que haya salido Paquirrín ya estamos quedando todos monísimos, ¿eh? Ya es un empaque que tenemos una elegancia, ¿eh? Que parecemos a Stolfi, los tíos aquí haciendo monólogo. Señores, hemos estado hablando en el día de hoy de andaluces y andaluzas, como llevamos ya haciendo varios domingos, pero yo no me sentía fiel a mí mismo. Si no era hablando un poco de los padres y las madres de esta nuestra Andalucía. Son el verdadero motor de esta nuestra comunidad. Son los que de verdad van tirando del carro. Son los que mandan y las que mandan. Señores, no hay que darle más vuelta de hoja. Grandes marcas comerciales lo están intentando sobreponerse a nuestras madres y lo están consiguiendo en absoluto. Todo el mundo hemos visto, el Corte Inglés se pega semana y semana, que ya es verano en el Corte Inglés, y que el verano ha llegado, y ya es verano aquí, y los 8 días de verano, y oferta especial verano. No le voy a dar más vuelta, Corte Inglés. El verano empieza en mi casa cuando mi madre quita la ropa camilla, ¿te están enterando o no? No le vaya a dar más vuelta. En tu casa un día es invierno y al otro verano, del tirón. Tu madre la primavera se la pasa en la feria y vestía mantilla, ¿me entiendes? Tu madre la primavera se la fuma. Tu casa hay un día que se está comiendo puchero al mediodía, calentito, grandes sudores. Yo lo llamo almuerzo turco, pues como grandes vapores en la cocina, chorreones de sudor, pegándote mucho con la muñeca en los ojos, escociéndote. Perdón por expresiones como escociéndote. Hay gente en Huesca que nos cogen como canal pirata y está ahora mismo el chaval a le pita los oídos todo. Señores, pues, unos calambres, el cerebelo, van a tener que abrir para quitarle un poquito, chaval, real y visiblemente agobiado. Señores, en tu casa un día invierno, te está comiendo puchero, almuerzo turco, mesa camilla puesta, y todas las noches tú durmiendo con la sábana de pelito. Tú llegas otro día y tu madre está con todas las puertas abiertas de par en par, visiblemente sofocada. Un calor tremendo, que ve la calor que está haciendo este año. ¿Eh? Ya está la mesa camilla limpia y desnuda, con su ropa camilla fuera. Se come gazpacho en tu casa. Hay dos tipos de casas. Las casas andaluzas se dividen principalmente en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos están visiblemente enfrentados. Uno de los grupos, y la Canal Sur tiene mucha culpa de esto, ¿eh? Las casas andaluzas se dividen entre los que tienen Canal Sur en el 4 y los que lo tienen en el 6. ¿Cómo? Y como tú llegas a una casa, por ejemplo, en mi casa está en el 4, ¿no? Y tú llegas a la casa de un colega y ves que lo tienen los otros en el 6 puesto, y tú estás ya nervioso, ¿verdad? Ya estás tú loco por irte de la casa esa, ¿verdad? Diciendo, esta gente son muy raros. Solamente esa tensión interna, solamente te la puede quitar porque tú estás diciendo, esta gente son raros, no tienen nada que ver conmigo. Es una familia de ácratas. Habrán entendido, claro. Solamente te puede volver a reconciliar con esa familia que tú digas, mira, ¿me podéis dar un poquito de agua? Y él te traiga el agua donde se da el agua a las visitas, que es en los vasos de nocilla fregados. Que te traiga a ti, que tu colega a ti te traiga agua. Si está la madre, te lo da en el vaso de tubo. Ahora, como te lo dé tu colega, viene con su pedazo de vaso de nocilla fregado. ¿Eh? Que tú sabes si lleva ya mucho fregado o poco. Si lleva poco fregado, todavía trae un poquito de pegamento por el lado, pero bueno, es una cosa que te resulta natural. Ojo, porque, insisto, las madres andaluzas son las que de verdad tiran de este nuestro carro. Unas madres andaluzas que tienen grandes preocupaciones, como por ejemplo el orden. Las madres andaluzas son mujeres ordenadas, ¿eh? Como la gran preocupación de tu madre, niño, ordena tu cuarto.
Nada más que no pasa nada, que ahora vengo y lo ordeno. Niña, como pase algo, cualquier día va a pasar algo. Y digo, bueno, más, y cuando llamemos a la ambulancia porque ha pasado algo. ¿Qué te hace a ti suponer que dentro de la ambulancia viene un redactor de Casa y Jardín? Apuntando, entiendo. Tu madre está realmente preocupada por el orden, la higiene. Tu madre te dice, niño, te ha cambiado, va a tomar algún viaje, va a colocar un sillón limpio, por si te pasa algo, ¿sabes? ¿Qué es lo que le preocupa a tu madre? Tu madre te ve a ti, a lo mejor, que te ha pasado un autobús por lo alto, y ella va corriendo, tú con la cabeza abierta, ella, la media cabeza que le sobra, la ella sin para el lado, dice, ay, pero con los calzones limpios. Las madres, yo llego a pensar que las madres, más que obsesionadas por la higiene, están obsesionadas por los hijos. Y qué complicado, los hijos. Para mí, ¿no? Sí, yo, mi madre obsesionada por la limpieza, espérate. Por la limpieza no. Mi madre creo que está obsesionada por nosotros, por mí y mis hermanos. Yo la he trincado. Mi madre está enganchada en nuestros olores corporales. Mi madre está enganchada, igual que todas las madres de ustedes. Yo la he trincado muchas veces en el lavadero. Que tú abres el lavadero y está tu madre con un pantalón vaquero así en harto. Oliendo la entrepierna así. Mamá, ¿eso qué es? Mamá, ¿qué pasa, no? Tú te agobias, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Y ella... ¿Puedo dejarlo cuando quiera, vale, tío? ¿Puedo dejarlo cuando quiera? Sí, dice. Era para ver si estaba sucio, mamá. Si lo he echado en el bombo de la ropa sucia. ¿Qué te hacía suponer que me lo iba a poner para esta tarde? Creo, de verdad, creo que las madres hacen cosas pues que simplemente son cosas de madre, ¿eh? Mi madre... Hay un aparato que no creo que no va a llegar a entender, por mucho que se lo expliquemos, que es mi ordenador. La única frase que tu madre tiene en su vocabulario con ordenador es cuando te hace una foto y dice, y ahora sácamela por el ordenador. Es la única vez que tu madre pronuncia ordenador. Y en mi casa, cuando llueve y hay tormenta, mi madre sí lo tiene. Eso me metió en el coco. Todo su agobio es ir a desenchufarme el ordenador a mí. Es que estaba lloviendo, ya ves, que esto es plástico para que no se moje, ¿me entiendes? Sí, ella es el agobio, ella es el frigorífico, la lavadora, la lavavajillas, eso todo enchufado, no hay problema. Pero mi ordenador ya lo tiene que desenchufar muy rápido y muy ligero. Las madres, nuestras madres, hacen cosas, dice, Manu, ¿estás diciendo que las madres andaluzas son torpes? Hombre, por favor, sería yo incapaz de decir nada parecido a eso, porque las madres andaluzas, yo las he visto hacer cosas de verdadera maga, cosas habilidosas, cosas que no están al alcance de cualquiera, cosas como, por ejemplo, una madre andaluza es capaz de resumir en una sola letra, más una sola letra, imposible que me aspen, una sola letra. Soy un gran esquiador. Una sola letra resume tu madre. Hay gente leída por ahí, ¿eh? Qué bien, gente con carrera, si me gusta. Señores, en una sola letra resume tu madre perífrasis coativas, frases tan largas, subordinadas incluso, tan largas en castellano como que no, y es que no, y no te lo quiero decir más. En una sola letra, mano, imposible, una, lo que tú le pidas a tu madre, una letra tu madre cambia, y te queda a ti claro que no, y es que no, y no se lo vayas a decir más. Lo que tú le pidas, ¿eh? Dice, mamá, yo quiero una pelota, ni pelota ni peloto. Mamá, ¿va a comprar un chaquetón? Ni chaquetón ni chaquetona. Mayo, quiero una moto. ¡Ni moto, ni mota! Mayo, va a comer, quiero pollo. ¡Ni pollo, ni... ¡Para tu cuarto sin comer! ¡Venga para arriba! ¡Tengo más así porquería! ¡Venga!